Recomiendo, y estamos aquí en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso compartiendo un rico desayuno con nuestro amigo, con el Topo Cáceres, el concejal electo nuevamente, reelecto de la ciudad de Laguna Paiva. ¿Cómo andas, Topo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Bien. ¿Y hoy me trajiste un compañero nuevo? Compañero departamental, Marcelo Clebó, actual presidente comunal de Montevera, compañero peronista. Electo presidente comunal. Sí, bueno, gracias por la invitación, Topo, gracias. Por esto, y Maxi, bueno, un gusto. No, por favor, el gusto mío de conocer a los demás, a todos los integrantes del departamento de la capital, nuevas autoridades. Sí, y joven, además, dentro de todos son jóvenes. Y bueno, somos de esta camada que nos hemos enamorado de la política. Si bien yo, bueno, yo les cuento a toda tu gente que yo soy un profesional ahí de Montevera, pero ya en el 2000, 2003, con lo que nos pasó en el país y todo eso, bueno, empezamos a, por un grupo de jóvenes, a interesarnos por esto, por nuestra historia argentina, por el modelo neoliberal que tanto daño nos hizo. Y después apareció Néstor con esta... impronta. Esta impronta y esta cosa de volvernos a los jóvenes y a muchos viejos que habían dejado por ahí de militar, a entusiasmarnos, a entender de qué se trata la soberanía económica, la soberanía política. Y bueno, de ahí nos fuimos enamorando de este nuevo proyecto político y entendimos como jóvenes que nos teníamos que hacer cargo. Y así, bueno, empezamos a militar, formamos una agrupación y presentamos una lista. Se decidió que la encabece yo y, bueno, ganamos las elecciones y recuperamos para, como dice el Topo, para el peronismo, que nosotros decimos para el pueblo, la comuna de Montevideo. Hablando de la comuna, ¿cómo está esa transición? Porque hoy está Pallero, que es de la Unión Cívica Radical, del Frente Progresista. ¿Cómo está la transición en la comuna? Y bueno, la transición, lamentablemente, esperamos un tiempo prudencial después de haber ganado las elecciones. Nos intentamos acercar a través de una nota cordial para ver si podíamos iniciar una transición. Que es lógica, y más a más que nosotros somos un pueblo todavía, nos conocemos todos. Y bueno, se nos ha contestado que no, que la transición y un cogobierno, que este presidente comuna va a estar hasta el 10 de diciembre y que nos olvidemos de una transición. Así que vos no sabés nada de lo que pasa en la comuna hasta hoy. Exactamente, no sé nada y también estoy un poco preocupado. Estamos viendo que en estos últimos tiempos se está gastando, no digo, no es la palabra de forma descontrolada, pero vemos que realmente se está gastando mucho dinero. También estamos sospechando de nombramiento de personal y todo eso, que nos preocupa un poco. Pero bueno, Maxi, nosotros nos vamos a hacer cargo, como ya dijimos, de lo que venga. Por supuesto que nos complica esto, porque imagínate entrar el 10 y recién tomar contacto con todo es un atraso. O sea, nos llama la atención eso, porque a ver, uno cuando habla de la transición es... A ver, uno, yo me acuerdo cuando en este mismo lugar yo estaba reunido con Daniela Cuesta, el que va a ser la intendente de Santo Tomé, y ella me decía, con Pablo Libre me invita a las reuniones, yo no tomo, a ver, no tomo ni ningún tipo de decisión, ni opino nada, pero yo estoy para saber, así, lo que uno suponía que iba a estar por ver en las reuniones o informado de cómo eran los números de la comuna, para interiorizarte, para saber lo que te espera el día de diciembre y no llegar en diciembre, abrir la puerta y que te estén todos los proveedores esperándote para cobrar. Claro, por ahí si no es el trato, sino que abrir las puertas para nuestros equipos técnicos, para que vayan viendo en distintas áreas. Pero bueno, ya está, ¿viste? Estábamos un poco preocupados, estuve asistiendo el otro día, me invitaron también, se hizo una remodelación de la comuna, que ha quedado muy linda. En estos años la gobernación, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha invertido mucho en mi distrito, es cierto, ha quedado muy bien un dispensario, ahora la han remodelado la comuna. Bueno, fuimos invitados, y ahí se lo dije personalmente al señor Beto Pallero, le agradecí la invitación por ir, pero... que por ahí veía un gesto de invitación para mostrarme una obra que quedó lindo, pero por debajo no nos deja entrar en los equipos técnicos y se lo señalé porque fui con ellos. Bueno, otra vez se negó y bueno, ahí estamos. Pero bueno, tenemos mucho por hacer por este Montevera, que quería contarte un poquitito también, que vamos a firmar. Montevera es una ciudad, un pueblo que está por ser ciudad, y nuestra visión es que nos tenemos que primero organizar. Se nos está yendo la ciudad de Santa Fe encima, entonces tenemos un hermoso cordón hortícola que lo queremos defender y está en riesgo por todo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que ya estuvimos con la UTN, es firmar un plan estratégico, un convenio con la UTN para ir por un plan estratégico para ordenarnos nuestro desarrollo.
que tiene que ver con dónde vamos a hacer los loteos, dónde va a ser zona productiva y la vamos a cuidar. También necesitamos la nueva ruta, pero un plan estratégico que también va a involucrar nuestro sistema educativo, que también está decaído, un montón de cosas. Entonces, primero ordenarnos y en ese sentido, después trabajar. Topo, siendo hoy uno de los referentes del peronismo, la idea es tratar de ir juntando lo que son. Yo me acuerdo cuando hablábamos hace un tiempito atrás de la reunión que habían mantenido con todos los concejales de la ciudad, del departamento de la capital. Esto mismo hacerlo ahora también con los presidentes comunales e intendentes. Con Marcelo ya venimos hablando de este tema y hoy mismo en Laguna Paiva, en el Salón del Citrán, tenemos una reunión con todos los presidentes comunales del departamento y concejales, digamos, Santa Fe vienen los concejales, Rincón vienen los concejales, Recreo va el presidente, el intendente y los concejales justicialistas, en Emilia viene el presidente electo, como es Pañigo, Tagliari de Yambi, gente de Nelson que está trabajando también en el peronismo, Aguiar vive Cadenazzi, un ex presidente comunal, y bueno, él. La idea es trabajar entre todos, hacernos fuerte. Directamente, hoy la idea es primero apoyar a Scioli, venimos con la candidatura de Scioli para que cada uno en su distrito trabaje a full, para que Scioli sea el nuevo presidente, para que busquemos esos votos de masa que vayan nuevamente a Scioli, que lo voten. Bueno, ese es uno de los primeros trabajos y después para nosotros tener una representación nosotros, digamos, el departamento, porque somos los que más trabajamos. Nosotros ahí digamos, nosotros somos los que trabajamos cara a cara con el vecino. Y somos los que ponemos la cara, somos los que golpean las puertas a nosotros. Y nosotros a veces cuando tenemos que ir a golpear una puerta para atender a ese vecino la necesidad que tienen, tenemos que esperar, o se acuerdan el día de las elecciones. Por eso el trabajo que queremos hacer nosotros es unirnos, hacernos fuertes y de ahí, entre todos, pedir las cosas que necesitamos para cada ciudad y para cada distrito. Buscamos el bien de la ciudad, por eso esta es la idea de la unión del justicialismo, de todo el justicialismo, es para hacernos fuertes entre nosotros en el departamento de la capital. Además uno se imagina de que hoy la ayuda que le dan a Scioli es para que después Scioli lo ayude a ustedes, como lo hemos hablado con vos, Topo, acuerdo, sí. Cuando ha llegado la parte de los anteojos, la parte del pescado para todos, las pastas para todos, después que la nación termina retribuyéndole, claro. En este caso a la Municipalidad de Laguna Paiva como a la comuna, claro. De Montevera. Como te decía la otra vez, los 80.000 pesos de la escuela, él también estuvo ahí, los viajes a Ternópolis que tuvimos, todas esas cosas que a nivel nacional que fuimos. Un pedido así, que esa gestión todos. También colabora, así, claro. En forma vulgar, dar y recibir, ¿no? Claro. Uno hoy construye para que Scioli sea el presidente. Sí, pero Maxi, también en concreto, más allá de eso, nosotros ya tenemos adelantadas las cosas con el Ministerio de Trabajo de Nación, ajá. Con su referente acá en la provincia, que es Héctor Franco, para llevar a Montevideo una oficina de empleo, como tiene Formento en Recreo. Eso para nosotros es muy importante y tiene que ver con lo que decía el Topo de este proyecto nacional, de esta continuidad, que necesitamos que Scioli sea nuestro presidente para poder llevar eso. Si vuelve la derecha a manejar nuestro país, ya sabemos lo que el modelo neoliberal ha hecho y eso no lo vamos a poder hacer. Por eso que estamos trabajando fuertemente, como te dije, con nosotros con el plan estratégico y lo que sería la gestión, pero también gracias al Topo que quiere juntar al peronismo de nuestro departamento, porque entendemos también que también tenemos que apoyar a la política, sí, sí. Y al peronismo, este peronismo que ha surgido de nuevo en la provincia gracias a Omar Perotti, y bueno, por eso, tenemos que trabajar en nuestra gestión, pero no tenemos que descuidar la parte política. Seguro. Así y que además, en eso estamos. También va a servir que estén todos juntos, para ir aquí a la legislatura, a juntarse no solamente con los diputados, sino también con el senador, con Emilio Jatón, para sí, pedirle sí, obras, sí. Como sí, ha pasado en la comuna de Montevera, sí. Como la Una Paiva, con Marcucci, hasta el 10 de diciembre, que pase lo mismo con Jatón, ¿no? Ya no me he juntado, el otro día estuve ahí en la comuna y estuve con Jatón, la verdad que ahora estamos por hacer una reunión. La verdad que sí, vamos a trabajar muy bien, me parece que va a ser un excelente senador y bueno, vamos a estar ahí para trabajar juntos. Te noto con mucha ambición. Sí, la verdad que sí. De trabajar, sí, sí. La verdad que sí. Primero estaba un poco preocupado por esta transición larga, rara, sí, de 6 meses. Pero después, Maxi, vos sabés que nos sirvió, nos organizó, caminamos, viajamos a Buenos Aires, vimos qué están haciendo nuestros vecinos. Que dentro del justicialismo común es alineada en el justicialismo, en el proyecto nacional y popular, han avanzado un montón. Que por ahí
la gente por ahí no lo ve. Entonces hemos visto, se nos han abierto caminos, contactos, la verdad que la aprovechamos esta transición. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de hacer la transición dentro de la comuna, sí, pero estamos organizados con los equipos técnicos para hacernos cargo. Y estamos, además lo tenés acá el Topo, que es una de las personas que sí. se ha cansado de golpear puerta en Buenos Aires, sí, sí, ya sea para que recibir subsidios para Laguna Paiva, pero también para, como decía yo antes, lo del pescado para todos, pasta para todos, la parte de la vista para la... Sí, para la verdad todo. Que el Topo viene militando hace mucho tiempo, viene levantando las banderas de ese peronismo en Laguna Paiva. La otra vez estuvimos con Alejandro Ramos, que vino, y se lo dije en cámara, que tenía una cierta... estaba un poco con una... Bueno, no me sale ahora la palabra, pero una envidia sana, ajá, perdón, porque en esta nueva etapa de la reactivación del Belgrano Cargas, que Laguna Paiva va a ser una cosa muy importante, estando ellos en política y gestionando como están gestionando... le tenía una envidia sana porque me parece que va a ser un momento fundamental para nuestra región. Tanto la obra del gasoducto como la reactivación del Belgrano Carga para nosotros es central. Y sí, seguro, porque además no es cuestión del Belgrano Carga, sino es todo lo que genera el costado, el cual. Por eso te decía, todo lo que te está nombrando Marcelo, ¿cómo no vamos a apoyarlo a Scioli? Digamos? Si no tenemos la posibilidad de que gane Scioli, si viene todo para atrás, las obras del gasoducto, ¿qué va a pasar? Estando ya más de la mitad pasando por Jambi Campbell, que ya pasaron todo por ahí por Nelson, que nosotros estamos peleando para que pase por Paiva, y esas cosas tienen que ver la gente, que después, ¿qué va a hacer si le gana Macri? No la vamos a tener, el tema, como decía, del ferrocarril, hay cosas, muchas cosas que haciendo ver Nacional, que si llegamos a perder la Nación, se viene todo para atrás, volvemos después de la época del pasado, como siempre se dice, no es que decir ni asustar gente, es la realidad, hay muchas cosas que... Hay jóvenes que votan, digamos, a Macri por otras cosas, pero no saben lo que se vivió muchos años atrás, como decía él, el 2003, cuando él empezó, que todo lo que sufrimos, todo lo que pasó. Bueno, por eso yo le digo a toda la ciudadanía de Laguna Paiva, a toda la departamental, que este 22 de noviembre vote a Scioli. Creo que ese es el proyecto nacional que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir progresando para cada ciudad, para cada pueblo, para seguir adelante y para seguir creciendo. Creo que esa es la solución de todo. Topo, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Marcelo, felicitaciones por y augurios por lo que va a ser la presidencia en la nueva comuna. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda tu gente. Bueno, muchas gracias a vos y saludo a la gente de Montevideo. Con Topo Cáceres, el reelecto concejal de Laguna Paiva, y con Marcelo Clebot, el nuevo presidente comunal que va a tener la comuna de Montevera, a muy poquitos kilómetros aquí de la ciudad de Santa Fe. Uno dice que como si fuera la quinta de uno, porque recién lo decía Marcelo, mucha gente hasta compró ya terrenos para irse a vivir, ya sea por el procrear en muchos casos, para irse a vivir allí a la comuna de Montevera. Aquí en el Hotel Intertagua de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo. Recomiendo.